Todo lo que usted quiere y debe saber ya lo trae su noticiero informativo NotiSuezca. Desde la Sabana Norte de Bogotá, transmitiendo el mejor y completo informativo de la región Almeida. NotiSuezca, nuestra identidad. Bienvenidos a una nueva emisión de NotiSuezca. Mario, buenas tardes. Buenas tardes, Ángela. Buenas tardes a todos los televidentes. Hoy traemos noticias importantes para todos ustedes. Vamos con los principales titulares que tenemos para hoy. Estos son los titulares NotiSuezca de hoy. Hablamos con el nuevo secretario de Planeación. Suezca recibe visita por parte del Ministerio de Cultura. Ya se conoce el ganador del concurso de dibujo de prevención de consumo de sustancias psicoactivas en Suezca. Se realizó la segunda edición del concurso de ortografía. La Asociación de Mujeres de Hato Grande ofrece los huevos de mi corral. Hablamos con una de ellas. Visitamos la Feria del Libro en Bogotá. Les tenemos el reporte de policía de la semana. En deportes, se realizó la fase municipal de los Juegos Intercolegiados Supérate, faltando los últimos partidos de este viernes. En cultura y entretenimiento, visitamos a Javier Guaqueta, profesor de Artes Plásticas del municipio. Les presentamos un adelanto del programa Los Sabores de Suezca. Les tenemos el top musical de la semana. NotiSuezca, siempre con su gente, presenta Mario Hernández, Ángela Vargas, Manuel Salgado y Daniel Castelblanco. Suezca tiene nuevo secretario de Planeación. Hablamos con él y conocimos un poco sobre su hoja de vida. Veamos. Saludo cordial a todos los televidentes. Me encuentro con Nelson Pinilla, arquitecto y nuevo secretario de Planeación de nuestro municipio. Bueno, Nelson, bienvenido a las pantallas de NotiSuezca y comencemos a contar un poco a los televidentes acerca de su perfil profesional. Buenas tardes. Muy buenos días. Bueno, como bien lo dijo aquí el compañero, mi nombre es Nelson Felipe Pinilla Camelo. Soy arquitecto egresado de la Universidad Católica. Tengo 9 años ya de experiencia en el sector público en la Oficina de Planeación Municipal. Anteriormente desempeñé el mismo cargo en el municipio de Macheta, Cundinamarca. En la anterior administración en el municipio de Guatavita. Y 1 año en el municipio de San Bernardo, en la provincia del Sumapaz. Llevo ya aquí una semana, estoy pues recibiendo el cargo de secretario de Planeación hasta el momento, verificando temas pendientes que habían quedado de mi predecesora. Y no, pues nada, aquí decirles que todo lo que necesiten en la Oficina de Planeación, pues estaremos dispuestos a apoyarlo en lo que bien tengan y de acuerdo a mis competencias. Bueno, precisamente, ¿cómo hace para llegar, pues obviamente, a la Secretaría aquí de Planeación por medio de convocatoria? ¿Cómo sabe que pues estaba abierta pues esta Secretaría y obviamente estaba pues para llegar y usted obviamente tomar pues en posesión esta Secretaría de Planeación? Estaba trabajando como director de obras públicas en el municipio de Bojacá y me contactaron unas personas allegadas tal vez aquí al municipio y me dijeron que se encontraba esta vacante, a lo cual pues envié mis documentos, mi hoja de vida y pues ya pues desde luego de una entrevista y de que revisaran documentación pues me seleccionaron para el cargo. Bueno, ¿cómo ha encontrado pues al municipio en esta semana que viene trabajando? Ya dice que pues está revisando, ¿no? ¿Cómo lo ha encontrado en cuanto a este tema de planeación? Pues estoy revisando temas que hay pendientes, como lo es el esquema de ordenamiento territorial. Precisamente en un ratico tenemos ya una reunión con los contratistas en cuanto a este tema. Estamos revisando también toda la documentación concerniente a la acción popular que se tiene por el tema del río Bogotá, de la sentencia de la cuenca alta del río Bogotá, adelantando una cantidad de licencias de construcción que estaban bastante atrasadas también en el tema y pues ahí vamos empapándonos de,
demás cositas que van saliendo por el camino. Bueno, arquitecto, pues muchísimas gracias por habernos recibido aquí pues en la Secretaría de Planeación, y obviamente pues hagámosle la invitación a todos los televidentes para que se acerquen y obviamente pues comiencen a trabajar también de la mano de usted. Muchas gracias a ustedes por la entrevista y pues no decirle a toda la comunidad de Suezca que aquí estamos para servirles en todo lo que necesiten y a bien tengan. Este es un espacio para ustedes y precisamente los funcionarios públicos estamos es por la comunidad acá en estos cargos, entonces pues aquí las puertas abiertas para todos. En días pasados hubo una socialización por parte del Ministerio de Cultura en nuestro municipio. Hablamos con Francisco Gaitán, consejero de Cultura. Me encuentro desde la Casa de la Cultura de nuestro municipio con Francisco Gaitán, que él hace parte del Fomento de Cultura del Ministerio de Cultura de Colombia, que estaba socializando un proyecto muy importante con toda la comunidad de nuestro municipio. Bueno, Francisco, buenas tardes y bienvenido a las pantallas de Noticias, que cuéntenos acerca de la socialización que se estaba realizando el día de hoy. Bueno, no, primero que todo, saludar a la gente de Suezca, de parte del Ministerio de Cultura. Nosotros estamos en un proceso de socialización de la, del acompañamiento que hace el Ministerio de Cultura a los municipios, a las entidades territoriales, esto con el objetivo de mirar y apoyar cómo está funcionando la parte cultural en el municipio, cómo están los procesos de formación, la biblioteca, la estancia cultural, cómo se está organizada, cómo está la parte financiera del municipio y cómo se está operando en general y qué oferta le puede apoyar el Ministerio de Cultura y cómo pueden participar en las diferentes convocatorias que hace el Ministerio de Cultura, esto en beneficio de la gestión cultural municipal para hacer proyectos relacionados con eventos, con escuelas de formación, con patrimonio, con infraestructura cultural, digamos en general todas las actividades y las políticas culturales que puede desarrollar el municipio. Bueno, precisamente hablando de todo eso, ¿cuáles son esos temas principalmente donde hay convocatoria, donde se pueden presentar las diferentes escuelas de formación y obviamente pues aquellos consejos culturales que se manejan aquí dentro de nuestro municipio? Bueno, digamos que ahorita en el mes de julio se abre el Plan Nacional de Concertación, que es un programa que permite y facilita que las diferentes entidades sin ánimo de lucro, incluidas las alcaldías, presenten proyectos por diferentes líneas. La mayoría de la gente se presenta en las líneas 2 y 4, que son las de eventos culturales y las de escuelas de formación, para acceder a recursos. Esto ha permitido que el Ministerio llegue a todos los rincones del país con recursos que se puedan viabilizar y sobre todo que la gente tenga esta posibilidad. Pero también durante la reunión estábamos hablando de la necesidad y de la importancia en que los municipios funcione el Consejo Municipal de Cultura como una herramienta de interacción entre la comunidad y la administración municipal para el apoyo a las políticas culturales del municipio. Bueno, y precisamente, ¿qué requisitos y qué funciones tiene pues ese Consejo Cultural? Bueno, el Consejo de Cultura en el municipio está creado por acuerdo, pero no ha venido funcionando ya con las actuales personas de la instancia cultural. Se acordó reactivar este Consejo de Cultura, que tiene como su principal objetivo el ser un interlocutor entre la comunidad y la administración en las sugerencias y en el apoyo a la gestión cultural del municipio. Bueno, ¿y cuáles son las funciones que deben, digamos, el Consejo frente al Ministerio de Cultura cuando se tiene un proyecto, cuando se tiene pues algo para realizar dentro del municipio? Ah, bueno, sí, la función específica del Consejo es, como decir, velar porque en el municipio se esté cumpliendo las partes culturales, apoyar a la instancia cultural para que se puedan realizar eventos culturales. Una de sus funciones primordiales es el acompañamiento a los procesos culturales que se desarrollan en el municipio y en la elaboración de presentar proyectos para que se puedan ser viabilizados, ya sea por el departamento, por el ministerio o por las diferentes entidades, ya sean públicas o privadas. Bueno, y por supuesto, ¿cómo ve usted pues obviamente la parte cultural aquí dentro de nuestro municipio? Bueno, estamos hablando de eso de la parte financiera, que usted estuvo ahí en la reunión y notábamos que el municipio recibe recursos por Estampilla Pro Cultura y por SGP, que es unos proyectos que son unos recursos, digamos, que no son lo suficientes para la actividad cultural que viene desarrollando el municipio, porque tiene actualmente cinco instructores, formadores. Piensan contratar dos más, están en la gestión de contratar, tienen eventos culturales que se están realizando, están buscando un proyecto de patrimonio, se está estructurando toda la parte de la instancia cultural, pues es un municipio que tiene buenas esperanzas de cultura, que tiene una organización cultural que esperamos se siga fortaleciendo año tras año y que también esperamos que el Consejo de Cultura que se cree permita fortalecer esta
esta parte cultural del municipio. Bueno, pues muchísimas gracias, Francisco, y obviamente pues enviémosle esa invitación a todas las personas para que hagan parte pues de estas socializaciones que se hacen desde el Ministerio de Cultura y obviamente participen y se hagan también partícipes del Consejo Cultural aquí en nuestro municipio. Sí, la invitación es para que, primero que todo, se vinculen a las actividades culturales que desarrolla el municipio, se vinculen al Consejo de Cultura. Declararon que se iba a hacer una convocatoria para permitir que la gente participar y se vincular al Consejo de Cultura, porque a veces se ha ingresado gente que no ha sido lo suficientemente activa o que no ha podido asistir a las reuniones. Entonces ahora intentamos es que la gente, cuando la administración abra la convocatoria para que se vinculen al Consejo de Cultura, por favor participen, que la cultura es como el espacio donde más nos podemos encontrar en beneficio del desarrollo y de la interacción con las comunidades. Ya se escogieron a los dos ganadores que harán parte del mural de la campaña de Suezca Libre de Drogas. Mario Manuel y televidentes, les contamos que ya se cerró la convocatoria del dibujo en contra de las drogas. Vamos a hablar con la comisaria y el concejal encargados de esta actividad. Buenas tardes. ¿Alrededor de cuántas personas se presentaron en esta convocatoria de dibujo? ¿Qué tal fue la participación del municipio de Suezca? Daniel, ya culminamos una parte del proceso de Suezca sin drogas. Recibimos 9 folletos, y los cuales ya seleccionamos dos de los mejores porque cumplían con el requisito. Dentro de los requisitos estaba que no fuesen bajados de Google ni de Internet, sino que fueran de autoría de los mismos alumnos o las personas que fueron invitadas. Bueno, y podríamos pasar de una vez a hablar de estos dibujos y por qué fueron escogidos y ganadores. Uh-huh. Sí, también aprovecho para agradecerle pues a los 9 participantes de las diferentes entidades. Jimena Reyes es una exalumna de 19 años que está en la universidad. Está Cristian Malagón del Colegio Gonzalo Jiménez de Quesada, Eduardo Gómez Mestizo del Gonzalo Jiménez de Quesada, él tiene 17 años, Andrea Estupiñán del Gonzalo Jiménez de Quesada. También tuvimos la participación del Pablo VI, quien lo representó el alumno Juan Diego Reyes del grado décimo, Daniel Esteban Fonseca, Edgar León y Jamie Andrea Gómez, son de la Escuela de Formación de Artes, que también participaron. Entonces, para agradecerle a estos jóvenes, los vamos a tener en cuenta, también van a tener pues su premiación por haber participado. Concejal Rodrigo, ¿nos puedes recordar cuáles son los premios que van a obtener las personas ganadoras en el primer y segundo puesto? Sí, pues la verdad ya tenemos la premiación. Se va a hacer, como lo habíamos dicho, o sea, continuamos con el proceso que empieza este lunes, que es donde los vamos a plasmar en el mural. Los mismos autores y la gente que nos quiera colaborar para que se pueda plasmar eso, están cordialmente invitados. Cuando terminemos ya de plasmar esto, entonces se hará la invitación en la gobernación para que nos traigan otros premios para suplir pues a todos los que están acá. Ese día vamos a tratar de que venga el gerente de Juventudes para que nos acompañe y les dé una charla adicional a nuestros jóvenes. Queremos invitar pues a los padres de familia, a todos los que están interesados en que nuestros jóvenes no consuman sustancias psicoactivas, para que nos acompañen y escuchen pues los mensajes que se quieren transmitir ese día. Entonces, el día lunes vamos a empezar, para que estén pendientes la gente de Suezca. Pero entonces, ¿cuáles son esos premios que va a ganar cada uno de los ganadores? Les vamos a dar, tenemos 6 patinetas en el momento, y la gobernación me va a, vamos a ver si conseguimos las mochilas para las otras personas. Y adicionalmente a eso, entonces la persona ganadora podrá ver su dibujo plasmado en el mural. Sí, la persona ganadora, vamos a tratar de que ella sea la que plasme el dibujo. Bueno, Diana, ¿quiénes fueron los ganadores de esta convocatoria y por qué sus dibujos se destacaron sobre los demás? Muy buenos días, agradezco al canal para habernos permitido realizar esta convocatoria y este proyecto que se realizó en conjunto con el concejal
por parte de la Comisaría de Familia y también con el apoyo de el comandante de la estación de policía. ¿Cuáles son las ideas? Se tuvieron como ideas para poder establecer quién eran los ganadores, que el dibujo de una manera sencilla plasmara cuál sería la realidad, ¿cierto?, del consumo de las sustancias psicoactivas, es decir, que ese consumo de sustancias que puede generar en la vida de los niños y niñas y adolescentes, ¿sí? Se tienen también en cuenta las edades para hacer esa valoración de los dibujos. Por tanto, luego de un estudio concienzudo con los jurados que por parte de la comisaría, psicóloga, trabajadora social y la suscrita, el concejal Rodrigo Chávez y el comandante de la estación de policía, comandante Cardoso, se estableció los dos dibujos que tenemos presentes. Estos dos dibujos lo realizaron la señorita Jimena Reyes, que es una chica, digamos que su dibujo es plasmado de manera independiente, y el niño Juan Diego, que pertenece a la vereda Santa Rosa, ¿sí? Ellos fueron, digamos, los que ganaron, pero aún así de los 9 participantes también se va a realizar en conjunto una premiación. Por lo tanto, que es la necesidad, aunque estos dos dibujos fueron el resultado de, digamos, de la premiación, también es, o sea, se les motiva que ese día, que ya vamos a establecer el día para que se presenten todos, y se les va a dar su correspondiente premiación. Concejal, ¿y qué significan estos dibujos que realizaron las personas ganadoras? Bueno, los autores lo que quieren plasmar en sus dibujos es los dos lados. Cuando cualquier ser humano consume sustancias y cuando no las consume. Los dos autores están muy, muy concentrados en que cuando una persona, digamos, tiene ya, por ejemplo, el niño de la escalera, dice que tenemos ya un rumbo o un destino, y los dos ángulos tienen la escalera, o sea, salen, nacen iguales, las mismas oportunidades, pero ya es el libre albedrío que tiene cada persona. Entonces, en este vemos cómo se inclina por la música, por el arte, por el estudio, y va a alcanzar el éxito, va subiendo. O sea, las manos significan las personas que están ahí, docentes, padres de familia. Vemos en este contraste que el mismo muchacho rompe la escalera, no quiere seguir esos parámetros y entra en depresión. ¿Por qué? Porque también hay manos que le ayudan, hay manos de personas que lo inducen al alcoholismo, a consumir sustancias, y esto lo conlleva muchas veces al suicidio. Pero el autor plasma que no ahí se pierde todo, porque aparece la de Fénix. Tenemos una salida a este consumo cuando es a través de los profesionales, los psiquiatras, que los van a ayudar a desintoxicar. Entonces el ave Fénix representa eso, que salió de las cenizas pero vuelve a renacer. Entonces hay una opción acá. Jimena representa tal vez lo mismo, pero entonces ella hace un autorretrato donde ya ve acá son las cadenas, o sea, la esclavitud cuando ellos empiezan a consumir sustancias. Entonces en sus dos perfiles marca casi la misma tendencia de Juan Diego, que es por el arte, por la música. Acá un valor agregado es la salud, que consume buena alimentación, también están los libros, el deporte, y le agrega que en la parte contraria al consumo de drogas, entonces ellos están atados o encadenados en sí mismos a la destrucción. Diana, ¿y cuándo se definirá el día que será esta premiación y qué actividades se van a realizar este día de clausura de la actividad? Como tal, la apertura la vamos a iniciar el día 15, ya como lo dijo el concejal, se va a iniciar a plasmar las ideas en el mural. El mural como tal queda de la estación de policía hacia abajo, donde queda la plaza de mercado, lateralmente las paredes que quedan ahí en la plaza de mercado. Luego de esto, pues digamos que ya es cuestión de la demora en el dibujo, ¿cierto? Plasmarlo, digamos con quién más podemos contar para que nos colabore.
Digamos que el profesor Javier de la Escuela de Formación de Artes también nos puede colaborar a realizar estos dibujos, y ya finalizando como tal, se va a establecer ese día la premiación. Por eso es importante, chicos, los nueve chicos participantes, que estén pendientes en sus números telefónicos, porque los vamos a llamar para establecer la hora, ¿sí? Y que estén ahí ese día y se les pueda dar pues su premio. Bueno, esta idea era una motivación para que los jóvenes niños y niñas como tal pues se hicieran presentes, ¿cierto? En este momento pues es la parte artística. Seguiremos continuando para ver de qué manera se les da a ustedes los espacios para que plasmen todas sus ideas. Pero pues también si en otra oportunidad nos gustaría que fuera como más, hubiera más movilización por parte de ustedes, porque pues dependiendo de eso podemos traer más actividades al municipio, ¿sí? Y veamos que esto es una oportunidad para que se den ustedes mismos a conocer, ¿cierto? Porque nosotros sabemos por parte de la comisaría que hay muchos chicos, chicas, niños, niñas que tienen muchísimos talentos. Entonces está la oportunidad, como vuelvo y lo reitero, para que ustedes se den a conocer. Muchísimas gracias por parte de la comisaría de familia por su participación. Y pues nada, también al concejal Rodrigo, que tuvo también la iniciativa para vincularnos. Muchísimas gracias. Agradecer al canal, agradecer a los participantes después de 2 meses de la convocatoria, que se presentaron los 9, decirles que muchas gracias, porque Suezca sin drogas es un trabajo de todos, de un equipo de trabajo donde tenemos que no solo las autoridades, sino también los padres de familia, que son muy importantes en este proceso para que nuestros jóvenes y niños no lleguen a este consumo. Entonces, agradecerles e invitarlos a que asistan a la inauguración cuando plasmemos el dibujo. Entonces, están cordialmente invitados toda la población que quiera ser parte y que sembrar un aporte para Suezca sin drogas. Les recomendamos a todos los participantes de estos dibujos que por favor estén atentos para el día de la clausura y asistan el día de la premiación. Con la cámara de Manuel Salgado, Ángela Vargas y Daniel Castelblanco, un informe para Noti Suezca. Por motivo de la celebración del Día del Idioma, la Biblioteca Municipal realizó la segunda edición del concurso de ortografía. Estuvimos presentes donde participaron diferentes colegios de nuestro municipio. Saludo cordial a todos los televidentes de Noti Suezca. Me encuentro desde la Casa de la Cultura de nuestro municipio, donde se está celebrando el Día del Idioma por parte de la biblioteca. Me encuentro con Andrea Gómez, que nos va a ilustrar un poco acerca de las actividades que se realizaron el día de hoy. Buenos días y bienvenida a las pantallas de Noti Suezca. Cuéntenos un poco acerca de la actividad que se está realizando hoy. Buenos días, bueno, de parte de la Biblioteca Luis Felipe Cortés del municipio de Suezca se está celebrando el segundo concurso de ortografía. Este concurso se hizo a nivel de todas las instituciones del municipio. Se realizaron 3 categorías, categoría A, B y C. La categoría A, niños de cuarto, quinto y sexto. La categoría B, niños de séptimo, octavo y noveno. Y la categoría C, niños de décimo y once. Bueno, ¿cómo se dio esa idea? Pues obviamente traer esas instituciones para que participaran en el concurso de ortografía. Este concurso viene desde el año pasado con la anterior bibliotecaria y retomamos el concurso, el segundo de ortografía. Bueno, vemos que son jueces. ¿Ustedes cómo hacen para escoger a los jueces para tratar de pues, verificar que todas las palabras estén bien escritas? Primero que todo escogimos personas que tengan amplio conocimiento. Está el padre, la profesora Elvira Niño, el profe Jair Rodríguez y la jefe de control interno de la alcaldía. Bueno, ¿y ustedes cómo hacen para sacar todas las palabras o se reúnen con ellos para sacar las palabras que se van a dictar en el concurso? Del diccionario de la Real Academia de la última colección se sacan las palabras. Bueno, ¿y se van a premiar los estudiantes que ganen en cada categoría? Primero, segundo y tercer puesto de cada categoría. Bueno, pues acabamos la invitación a todos los televidentes para que lean, para que instruyan y obviamente pues participen de todas estas actividades en cuanto a ortografía y obviamente celebren el Día del Idioma.
Claro que sí, invitación cordial a todos que nos visiten en la biblioteca para que lean y amplíen sus conocimientos. Con un puntaje de 28 sobre 40, Laura Valentina Granados La Toro. Fuerte aplauso para Laura Valentina. Bueno, fuerte el aplauso. De la institución educativa Mario Benedetti, Jair Esteban Hernández Muete. Fuerte el aplauso para la directiva, por favor. Eso, aparte del aplauso, me voy a segundo concurso de ortografía. Bueno, fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso, por favor, para... Grande se encuentra la Asociación de Mujeres Campesinas El Corral. Hablamos con una de ellas. Buenas tardes, me encuentro con Ana Lidia Méndez, socia de Esfuerzo de Mujeres Campesinas Mi Corral. Buenas tardes, Ana Lidia. Buenas tardes. Ana Lidia, cuéntanos acerca de esta iniciativa que están haciendo. Pues esta iniciativa la estamos haciendo gracias a los de la UMATA. La alcaldía, la UMATA, Cementos Tequendama y el SENA, que nos están apoyando. Aquí nos dan la asesoría técnica y pues también nos están ayudándonos a comercializar los huevos. ¿Pero en qué consiste esta asociación? Pues es de mujeres campesinas. Nosotros pues allá en la vereda Ato Grande tenemos nuestros corrales y pues ahí... La idea es poder llegar a traerle los huevitos directamente, los intermediarios, sino nosotros queremos llegar directamente al consumidor final. Entonces, pues es para evitar los intermediarios y que le llegue a un mejor precio y con buena calidad. ¿Alrededor de hace cuánto se empezó esta Asociación de Mujeres Campesinas? Más o menos llevamos un año. O sea, estamos recién empezados y sí, un año más o menos llevamos el... ¿Qué expectativas tienen con esta asociación, el rendimiento que van a tener? Pues nosotros salir adelante para tener pues un mejor proyecto de vida y poderle a sí mismo dar a nuestros hijos lo que necesita, su estudio, que es lo más importante. ¿Dónde se pueden conseguir los huevos? Los huevos, pues nosotros allá en Ato Grande, acá también venimos a traerlos aquí, al centro, en un centro de acopia tenemos allá en Ato Grande, acá a Suesca venimos a traerlos más o menos cada mes y se encuentran, pues bien aquí en lo de la alcaldía o en Cementos Tequendama. Dejamos la... ¿Y alrededor de en cuánto está
la canasta de huevos? A 8,500, 9 y 10. O sea, va pues, va por peso. Ok. ¿Quieres mandarle un mensaje a los televidentes? Sí, pues que nos apoyen y poder nosotros seguir con nuestro proyecto, que es poder seguir avanzando lo mejor que podamos. Y no, pues, seguir adelante así tú. Con la cámara de Mario Hernández, un reporte para Notisuesca de Daniel Castelblanco. Saludo cordial a todos los televidentes de Notisuesca. Me encuentro con el profesor Raúl Avellaneda del Colegio Gonzalo Jiménez de Quesada y presidente de la directiva sindical de nuestro municipio, que nos estará contextualizando acerca del paro que estarán realizando en algunos días pues los docentes a nivel nacional. Bueno, profe, bienvenido a las pantallas de Notisuesca y cuéntenos el por qué pues otra vez salen los docentes a las calles. Y... Bueno, muy buenos días, un saludo muy especial a todos los televidentes y muchísimas gracias a TV Suesca por este interés que... Obviamente interviene o bueno, nos atañe a todos los ciudadanos. El magisterio en cabeza de FECOE, que es la Federación Colombiana de Educadores, nos ha llamado nuevamente a paro, desafortunadamente. Digo desafortunadamente porque si el gobierno estuviera en disposición de cumplirle a los trabajadores, no nos veríamos obligados a llegar a un paro. No es como lo han propuesto los medios de comunicación que... Como bien saben todos ustedes, son de amigos del gobierno, en donde buscan enmascarar la realidad de las cosas. No es como dicen en estos medios de comunicación que se afectarán 8 millones de estudiantes y sus familias, sino que va más allá. La cuestión es que nos podemos ver afectados no solamente los 8 millones de estudiantes, según lo dicen ellos, sino todo Colombia, si nosotros permitimos estas atrocidades que está haciendo el gobierno frente a la educación. ¿Por qué lo digo que atrocidades? Porque es que cuando se busca no dar la financiación adecuada para un sistema público, pues lo que se está buscando es que el sistema público colapse. Y es lo que los medios de comunicación no le dan la noticia real a todos los pobladores, sino que buscan distraer de una forma... para que los pobladores de pronto no estén de acuerdo con el paro. Pero lo cierto es que nosotros vamos nuevamente a paro porque los empleados estatales tenemos por ley la posibilidad de presentar pliegos de petición. En el pliego de petición de este año se presentaron algunas cosas de las que se habían negociado en 2015 y que el gobierno no había cumplido, y algunas que muy pocas que ha cumplido parcialmente. No es como lo dice la ministra de que han cumplido con todo, eso es falso. Igual que nos salió igual de falsa esta ministra, a la anterior ministra Parodi, donde ella decía que ganamos no sé cuántos millones y le hicimos ver a la comunidad de que eso era una gran mentira porque eso no es lo que ganan los maestros. Pero en esta ocasión, pues obviamente es el incumplimiento de muchas cosas y dentro de eso estamos solicitando también que haya financiamiento para la educación. Bueno, profe, principalmente usted ya tiene ahí pues lo que ha enviado los diferentes pues secretarios de educación, pues como usted lo dice a nivel nacional, ¿cuáles son esos puntos importantes que ellos tocan ahí para hacérselo saber tanto a la ministra de Educación como al presidente Juan Manuel Santos? Bueno, el comunicado está del 8 de mayo del 2017, ya les decía, dirigido al presidente, a la ministra de Educación, al ministro... al presidente del Congreso y al ministro de Hacienda. Toca 11 puntos. Ellos hablan en principio pues de la problemática educativa que hay en las diferentes regiones de Colombia, y son 11 puntos que los cuales pues destaco. Bueno, lo que pasa es que es un poquito larga la carta, pero entonces pienso que principalmente acá tiene que ver, un punto es con la infraestructura. Los colegios estamos viéndonos en el problema de que la cobertura ha ampliado, el gobierno había iniciado un programa de mejoras de infraestructuras y ampliación de colegios, inclusive por ejemplo en el caso de Suesca se había llegado al proyecto de hacer un megacolegio, y han habido muchas propuestas para infraestructura, pero desafortunadamente se quedaron en eso, tuvieron la arrancada, hicieron el boom, porque según el lema de
pues de nuestro presidente es, dentro de su lema está la educación, pero vemos que no hay inversión en educación. Entonces, uno es la infraestructura. Lo otro es la implementación de Banco de Excelencia, que eso es para, digamos, que los que quieran ingresar al magisterio, que no han pasado concurso, hay un banco en donde, digamos, hay como una oferta de docentes para suplir las vacantes, pero esto no está funcionando, ahí lo denuncian los secretarios. Está, por otro lado, la cuestión de la jornada única, que simplemente fue un proceso, pues, que se hizo de campaña, pero finalmente, como lo saben hacer y que a veces nos dejamos engañar los colombianos, sin un presupuesto y sin una financiación, entonces las jornadas únicas en la mayor parte de los sitios donde se ha montado ha sido un total fracaso, y eso lo están denunciando los mismos secretarios de educación. No somos ni los profesores. O sea, bueno, los profesores denunciamos, pero mire, tenemos el apoyo en esa denuncia de los secretarios de educación. Habla también por allá en otros puntos de las deudas laborales que hay con el magisterio, no solamente con el magisterio, sino también con administrativos. En otro punto menciona también el problema que hay en las instituciones educativas, que los rectores lo están viviendo, que es el problema de servicios generales y de vigilancia. Inclusive hemos tenido varios casos en muchas partes de Colombia, inclusive con Dinamarca, donde han habido robos precisamente porque el Estado no está cumpliendo con esas obligaciones que están por ley. Entonces, todo esto, vuelvo y le reitero, padre de familia, no es solamente por el sueldo de los profesores. Mire, los jefes de la educación departamental, ellos están también preocupados porque el gobierno ha desfinanciado el sector educativo. Y pues hay muchas cosas más. Esto os los voy a invitar de pronto a que, no sé, por redes sociales o algo así, empiece a circular todo esto, porque es que ya que los medios de comunicación son de ellos y están vendiendo una imagen que no es la real, pues que por las redes sociales nos enteremos de la verdad, de la situación, que todo esto está buscando es desequilibrar el sistema educativo público para que ocurra algo similar al de la salud. Bueno, profe, precisamente usted como presidente, pues, de la dirección aquí sindical de nuestro municipio, ¿cómo se ven los docentes, obviamente, pues, apoyando lo que es estas manifestaciones y, por supuesto, este paro que está haciendo la parte de la docencia? Bueno, como todo grupo, como dicen por ahí, en la viña del señor hay de todo. Entonces, hay profesores muy comprometidos, otros profesores de pronto pues están de acuerdo obviamente en la exigencia de esto, pero por miedo a represalias del gobierno, pues también cuidan obviamente que de pronto no se vaya a tener algún tipo de descuento, alguna cosa así, etcétera. Pero finalmente pienso que los profesores, pues, ha demostrado que la gran mayoría estamos de acuerdo en que tenemos que defender la educación pública. Así los medios de comunicación nos sigan desacreditando y malinformando a los padres de familia, a los estudiantes, pero estamos en esa tarea precisamente que los padres de familia y los estudiantes se enteren de cuál es el fondo de las cosas. No es solamente el salario, sino es la financiación de la educación pública como tal. Hay otros municipios en donde a partir de la propuesta de FECODE, que fue del jueves iniciar el paro, pues arrancaron de una a hacer presencia en ese paro, y hay otros que poco a poco pues nos hemos ido organizando, porque sabemos muy bien que no es fácil hacer una exigencia a este tipo de gobierno. Entonces, invitados, pues, para que, no sabemos cuánto va a durar este paro, esperamos que el gobierno agilice la negociación y se concientice que el pueblo necesita la educación pública. Bueno, profe, muchísimas gracias. Bueno, a ustedes y Notisuesca, muchísimas gracias por estar siempre pendiente de todos estos aspectos sociales. Bueno, entonces, como ya lo escucharon, el profe pues nombró algunos puntos importantes y valiosos para que todos ustedes comiencen a concientizarse un poco acerca de lo que está pasando en cuanto a la educación en nuestro país. Con la cámara de Manuel Salgado, esto es un informe para Notisuesca, de Mario Hernández Guaqueta. En este fin de semana se terminó la Feria Internacional del Libro en Bogotá. Estuvimos presentes este fin de semana y, por supuesto, trajimos lo más importante y lo más impactante de esta feria.
saludo cordial a todos los televidentes de Noti Suezca. Me encuentro desde Corferias, más exactamente en la Feria del Libro Internacional Bogotá 2017. Hoy estaremos pasando por algunos estandes para que todos ustedes sepan de qué libros, de qué se está tratando pues esta Feria 2017 del Libro. Entonces no se muevan, vamos a estar dando algunas vueltas por esta Feria Internacional y más tarde nos encontraremos y estaremos dando las conclusiones de lo que encontramos en esta Feria Internacional del Libro Bogotá 2017. Pues aquí en el pabellón 3, aquí en Literatura de Todo Nacional e Internacional, arriba especializada en universitaria y nuestro stand de editoriales independientes. Somos 6 editoriales de España, tenemos sobre todo mucho ensayo político, algo de narrativa, novela negra, de poesía. Y también Narval, también tiene el libro infantil. Bueno, ¿y precios de los libros que podemos encontrar acá? Los libros son un precio muy económico porque todos tienen un 20% de descuento. De hecho, la mayoría valen más baratos que en España. Ahora mismo hay precios desde 24.500 hasta este libro, que es el que más caro que tenemos, que es una joya de Guerrillero del Tiempo, que está en 80. Bueno, y por supuesto, cuando ustedes terminen acá en la Feria del Libro, ¿dónde pueden los televidentes encontrar, pues obviamente, de editoriales independientes? Pues Chalaparta, que es una editorial vasca, es la que, digamos, más trayectoria tiene y pueden encontrar sus libros en Lerner, en Tornamesa, y también de Yulca, es una editorial que es de Barcelona, pero que también tiene sede en Cali, y también pueden encontrar sus libros en el Fondo de Cultura Económico, en Lerner y también en más librerías. Vale, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Con la editorial es Cangrejo Editores. Y Cangrejo Editores, dentro de sus distintas líneas editoriales, maneja la representación de varias editoriales de extranjeras, entre esas la editorial del Fondo Editorial del Estado de México, que es un fondo de carácter estatal muy rico en su acervo cultural y que nos presenta una variedad temática porque aborda todos los temas infantiles, historia, narrativa, ensayo, cuento, filosofía y arte. Y además pues es la editorial que convoca y otorga el Premio Internacional Sor Juana Inés de la Cruz. Adicionalmente pues representamos el sello de Kabbalah Center Internacional, que publica todos los libros del estudio espiritual y filosófico de la Kabbalah. Manejamos el sello editorial AM Editores, que es un sello mexicano especializado en temas de diseño, de arquitectura, con una calidad impresionante a nivel de contenidos y fotográfico en sus publicaciones. Y pues por supuesto los títulos que publica Cangrejo Editores, dentro de las cuales su línea se maneja literatura infantil, juvenil, interés general y libros de arte de gran formato, como el libro del maestro Hakana Mihoy que estuvimos presentando en esta feria. Lanzamos el libro Yihad en Latinoamérica, un libro que ha generado muchísimo debate y muchísima polémica por el contenido bastante espeluznante, si se puede llamar de alguna manera, por las revelaciones que contiene de las conexiones del terrorismo internacional con los grupos armados en Latinoamérica y sus conexiones con el narcotráfico. Igualmente publicamos a autores como Jorge Eliezer Pardo, con su novela Trashumantes de la Guerra Perdida, que es una novela brillante y es el cénit de las tres novelas que hemos publicado de este autor. Autores como Gabriela Llanos, española, como Luis Santos, dominicano, en fin, Cangrejo Editores es una editorial que se ocupa de promocionar el talento nacional y de autores latinoamericanos que no son tan conocidos. Bueno, y si cuando termine pues la Feria del Libro, ¿la gente dónde puede ir a buscar pues estos libros que ofrece pues la editorial Cangrejo? Pues nuestros libros se encuentran en todas las librerías del país, excepto Panamericana, en las librerías Nacional, Lerner y en todas las ciudades capitales estarán en las librerías nuestras publicaciones. Bueno, muchísimas gracias y por supuesto enviamos esa última invitación a las personas para que cojan un libro y se pongan a leer. Pues la invitación es a los lectores, a la gente, a la ciudadanía en general, a que entiendan y se concienticen que la única forma de poder participar y deliberar y hacer que este mundo sea mejor, y en particular nuestro país, es mediante la lectura. No hay otro camino. Si no nos formamos intelectualmente, no podremos llegar a participar realmente de las decisiones trascendentales de la vida nacional
personal y pues obviamente familiar. Bueno, me encuentro con Fernando Arenas. Bueno, Fernando, cuéntenos un poco acerca del trabajo que usted está exponiendo en estos momentos. Gracias. Mira, aquí tengo mi obra de humor gráfico, que han sido caricaturas que he publicado a lo largo de los años, revistas como Shock, PIM, Cafam, en donde yo retrato situaciones cotidianas y las he convertido en postales, están aplicadas a cuadernos, ¿ves? Bueno, y hoy también está exponiendo un trabajo importante y es algo nuevo, innovador que usted claro, quiere mostrar. Es como la parte evolutiva que estoy haciendo ahora las caricaturas, pero en un tono abstracto. Entonces yo deformo las imágenes o las descompongo y luego las reordeno, ¿ves? Tú sabes cuando el cerebro reconoce una imagen en orden, luego se la presentas en desorden y la identifica. Entonces la prueba es que los niños reconocen más fácil esos personajes que los adultos, o los que son bien fans también los reconocen, ¿ves? Bueno, y si se acaba la Feria del Libro, las personas que quieran pues obtener estos trabajos que usted realiza, ¿dónde lo pueden acercar, dónde lo pueden contactar? Pues mira, pueden mirar en las redes sociales, buscar Fertrazos, Fertrazos en Facebook, en Instagram y en Twitter. Y ahí estamos en gira nacional por todas las ferias del libro. Vale, muchísimas gracias. A ti, gracias. Gracias por la compañía acá. Bueno, Rudy Zapata, cuéntenos acerca un poco de lo que podemos encontrar en este stand. Bueno, primero que todo, gracias. Mira, este es un stand de un artista plástico de acá de Bogotá. Podemos encontrar agendas, podemos encontrar separadores a buen precio, retablos, y son todos diseños exclusivos de él. Precisamente nos está hablando que de un buen precio, ¿cuáles son los precios que se manejan acá? Manejamos agendas de 5 mil hasta 30 mil pesos, son precios asequibles y son todos diseños del artista, son precios exclusivos. Bueno, y además de acá, ¿este stand dónde podemos encontrar pues esos trabajos? Tenemos en la Candelaria, en la carrera tercera número 12D48. Tenemos una tienda, una galería de arte. Por este cierre espectacular de música colombiana, nos despedimos desde Corferias y por supuesto con la cámara de Manuel Salgado. Esto es un informe para Noti Suesca de Mario Hernández Guaqueta. El intendente Saúl Cardoso nos da el balance de policía sobre lo trabajado durante esta semana en nuestro municipio. Televidentes, buenas tardes. Me encuentro con el comandante Saúl Cardoso, quien nos va a hacer un balance de orden público de esta semana del municipio de Suesca. Buenas tardes, comandante. Ángela, muy buenas tardes. Dios y patria. Les saludo desde el Comando de Policía de Suesca a toda nuestra comunidad, agradeciéndole una vez más su amable sintonía. Durante el transcurso de la semana, que acaba de... Durante el transcurso de la semana que acaba de pasar, tuvimos unos resultados afortunadamente muy buenos en cuanto a la prevención y a la disuasión. En el Comando de Policía se realizaron actividades de control preventivas y disuasivas, donde se pudo llegar a realizar incautaciones de mercancías, incautaciones de celulares, incautaciones de sustancias alucinógenas y inmovilizaciones de vehículos. Realizamos una serie de controles operativos con la policía de tránsito. Además, realizamos visitas a algunos establecimientos públicos con el fin de verificar que cumplan con la normativa vigente exigida por la ley 1801 del año 2016, Código Nacional de Policía. Y estas actividades nos llevan a realizar prevención, es decir, que cuando nosotros estamos visitando establecimientos públicos, estamos efectuando requisas, cuando estamos realizando controles en las vías, estamos previniendo diferentes tipos de delitos como el hurto, delitos encaminados como a la estafa o en algunos casos delitos contra el patrimonio. Esto hace que de pronto generemos mayor seguridad en nuestra comunidad. Comandante, ¿y qué recomendaciones le hace a la comunidad de Suesca para evitar este tipo de situaciones? Recomendaciones son muchas y las he venido
diciendo a través de estas entrevistas, en que tengamos un poco más de cuidado en nuestros hogares, que seamos muy cautos en cuando dejamos nuestros hogares solos, que en las noches cuando ya vamos a descansar, cerremos nuestras puertas con seguro, pongamos el dabal, el candado, y aparte de ello, pues las personas que de pronto tengan alarmas, las dejen activadas. ¿Para qué? Para que esta situación de una manera u otra nos sirva de manera preventiva y disuada a la persona que pretenda realizar alguna actividad delictiva en nuestra propiedad. De igual manera, que la comunidad esté muy atenta a verificar qué tipo de personas son las que frecuentan nuestros entornos, con el fin de poder evitar que estos lleguen a causar daño tanto a nuestros hijos como a nuestros bienes. No está de más informar a la comunidad que pues nos llamen oportunamente para que podamos atender sus requerimientos. Comandante, ¿y hay cifras sobre estos delitos que se han venido presentando acá en Suezca? Sí, nosotros contamos con las estadísticas que nos las da el Sistema Nacional de Criminalidad. Estas estadísticas son con las cuales nosotros trabajamos mensualmente para ir dando resultados. En el momento, afortunadamente, gracias a Dios, hemos logrado minimizar algunas actividades delictivas que se venían propiciando en el año inmediatamente anterior, y con relación al día de hoy hemos logrado contrarrestar este tipo de situaciones delictivas en nuestra jurisdicción. Es así que el día de hoy ya nuestro comando de policía cuenta con aproximadamente 17 personas capturadas por diferentes delitos, ¿sí? Y incautación de sustancias alucinógenas en una gran cantidad. Estamos hablando de marihuana, bazuco y otras sustancias que, si bien es cierto, han sido incautadas a algunas personas a las cuales se han realizado también comparendos con relación a la ley 1801, que han sido amonestados por portarlas. Hubo otros a quienes se les efectuó captura por encontrarles cantidades superiores a las dosis mínimas. Comandante, ¿en qué consiste la convocatoria a los auxiliares? En este momento, el Comando de Policía Cundinamarca ha decidido hacer una convocatoria con relación a la incorporación de auxiliares de policía para que presten su servicio militar dentro de nuestra institución. Deseamos que los chicos, los jóvenes de 18 años a 24 años que no han prestado su servicio militar y que en este momento deseen prestar su servicio militar en la Policía Nacional acudan a nosotros. Tenemos plazo de hasta el día jueves para que se acerquen a nuestro comando de policía y con su cédula de ciudadanía nosotros ya les damos los requisitos dentro de nuestras instalaciones para que se incorpore y presten su servicio militar en nuestra institución. Muy seguramente estos jóvenes que presten ese servicio militar y que sean incorporados acá van a quedar trabajando, prestando su servicio militar en nuestro municipio o en alrededores. Entonces le ruego a los padres de familia y a los jóvenes que ya son mayores de edad y que no han definido su situación militar, se acerquen a nuestras instalaciones desde el día de hoy hasta el día de mañana para poder vincularlos a esta noble causa. ¿Hay alguna otra recomendación, alguna otra cosa que quiera agregar? Sí, quiero hacer un llamado a toda la comunidad para que por favor lean, se instruyan, busquen capacitación por parte de la policía, si así bien lo desean, acerca de la ley 1801 del año 2016 del Código Nacional de Policía. Son las normas básicas de convivencia. Lo he venido diciendo y lo he venido recomendando, es nuestra carta de navegación como ciudadanos ante la comunidad. Entonces yo creo que es bueno que nosotros, padres de familia, iniciemos como por documentar, como por leer y enterarnos de qué dice la ley para poder nosotros actuar con base a ella y no infringirla, porque hay normas, conductas establecidas muy básicas que luego de que la Policía Nacional empiece a ejercer la actividad de control,
muy seguramente algunos ciudadanos van a resultar afectados en cuanto a que se les va a efectuar su comparendo por infringir las normas contrarias a la convivencia. Entonces sí les recomiendo que por favor se pongan al día, lean, se instruyan, se capaciten. Quienes tengan de pronto el gusto de solicitar el comando de policía por documento escrito, que se les brinde capacitación. La Policía Nacional está a disposición de ustedes para poderles brindar estas asesorías. Bueno, comandante, muchísimas gracias. Hasta el momento, esta es toda la información desde el Comando de Policía, un reporte de Ángela Vargas para Notisuezca. Vamos a unos pequeños cortes comerciales y ya retornamos con más información en Notisuezca.